estoy en la mejor disposición de hablar con los diputados, pues me extraña que estén diciendo esto cuando el presidente Felipe Calderón ha sido el que ha hecho las indicaciones de infiltraciones a distintos niveles de corporaciones. ¿Que citen a comparecer también al...? No, pues no. Yo, a pregunta de ustedes, y me supongo que también guiados un poco a las declaraciones que el presidente de la República ha hecho en múltiples ocasiones, pues precisamente mi respuesta fue que en San Luis Potosí estamos haciendo todo para que esta situación no se presente, y que si se llegara a presentar, estaríamos actuando con mano dura. Y así pienso, y así hemos actuado desde el primer día de la administración. Me extraña que algunos diputados ahorita quieran que este tema sea relevante, y me extraña que cuando desaparecieron las comandancias de la capital y todas estas cosas, no hubiera habido pronunciamientos al respecto. A mí me pueden invitar respetuosamente y con mucho gusto. ¿Y usted ve? Pero bueno, creo que aquí en un momento dado, pues, las declaraciones originales de las filtraciones a nivel nacional han sido el presidente.